Creo que se han acabado las excusas, que es el momento de cumplir con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución. Y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas y cumplir con un mandato de la Constitución, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es, por cierto, lo que nos ha dicho de manera clara y cristalina la propia Comisión Europea esta misma semana. La necesidad, la obligación de desbloquear el gobierno de los jueces, que lleva 1.800 días en funciones con el mandato caducado, es decir, los 5 años que llevo como presidente del gobierno. Por eso creo que es muy relevante decirle al principal partido de la oposición, que es quien está bloqueando e incumpliendo el mandato constitucional, que haga suyo ese refrán español que dice que antes de la devoción es la obligación. Y si uno quiere mostrar esa devoción por la Constitución, lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. Y su obligación es renovar el Consejo General del Poder Judicial.